Dreams are still possible, but where a lot of nightmares as well exist. So, so in a certain way, nature more in a um, deep psychological, romantic way. And and I th then I thought, well, where do I dream? Where but where do I have my um, my place for nightmares and anxieties as well? And and. Actually, all this you find in a Shakespearean interpretation of stage and, and theater world. So, um, because for me theater is always it's, it's like a box where you can find joys, we, where you can find you know, your fears, your, your um, and uh, so light side and dark side at the same time. and, the, and it was just wonderful for me to read. The whole story, as a um, as a story of a kind of theater family, with the the water spirit and Yeji Baba the witch as as a as a kind of parents characters, Rusalka the daughter, the, the three nixes, the the sisters, and then other characters forming a, a whole um, kaleidoscope of any possible um, uh, creature and um, so so this um, became in our vision a bit I would say it's uh, if Strindberg meets Fellini that that, uh, the, that is a little bit the world that we created as our nature for, for this production Ciao. Bueno, eh, como ustedes sabrán probablemente, eh, eh, se trata de la historia de una eh, ondina que quiere ser humana, quiere poseer un alma y entonces emprende este, este viaje bueno, a raíz de que se enamora de un príncipe humano, eh, conoce a, a la sociedad humana, fracasa en integrarse en ella y también en volver a su mundo anterior que ya no la acepta. Entonces yo tras leer el libreto y escuchar la, la música me preguntaba ¿y por qué eh, quiere ser humana realmente? O sea, estamos ante una interpretación puramente, un, una historieta ingenua ¿no? de esa naturaleza maravillosa frente al ser humano maligno, ¿no? No, yo creo que es todo mucho más complicado que eso. La, creo que la naturaleza es al mismo tiempo protectora y ordenada y hermosa y amenazante. O sea, ahí, ahí están los sueños y las pesadillas. Y creo que es, eh, así puede interpretarse esta historia, no, en un sentido psicológico más eh, más amplio, no. Eh, los sueños que, que pueden ser también eh, pesadillas y por eso a, a mí la historia me, a, me lleva inmediatamente al, al teatro, ¿no? al mundo del teatro, que es también parecido a una caja en la que caben alegrías y tristezas y, y sueños y pesadillas, tiene su lado oscuro, eh, pero en una, no, una lectura más esperiana ¿no? de una, una familia teatral en la que el espíritu del agua sería el padre de Rusalka, Jessibaba, la bruja, sería su madre, y están ahí sus hermanas, que son esas las ninfas del agua, y en fin, todos los demás personajes. Pero yo lo he interpretado este, este teatro como un gran caleidoscopio, ¿no? como si en mi, nuestra visión Stringberg se encuentra con Felini. Eh... Tim Anderson, eh, me gustaría que nos hablara de, de algo sorprendente de Rusalka. Lo, lo ha explicado un poquito Christoph Lloyd, eh, que, como sabéis, la Rusalka eh, pues es una ondina que quiere transformarse en humana y la transformación no es completa al 100%, y eh, cuando Yeshivaba la, 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 la logra convertir, pide su ayuda y la logra convertir en humana, pues esta transformación se lleva a cabo, pero eh, no logra el habla el, el ser capaz de hablar, el ser capaz de comunicarse con el mundo de los humanos. y la verdad es que, bueno, pues es sorprendente, no? una, una ópera en la que la protagonista pierde la voz, una, una ópera en la que la protagonista es muda un, durante una buena parte del segundo acto. Eh, cuál es el simbolismo? qué es, qué es este mutismo? Yeah, um, I, I Uh, i think i know okay good i can follow just Oh, uh, you um. can answer something else <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> um, yeah no it, the, it's a strange thing isn't it to to write an opera where the, the, the a, a main feature of the story is that your your leading character c can't actually sing for most of it because this is an important part of the story of course um, and i think because of that maybe Hypothesising, I think he possibly saw it as as a real challenge to 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 make a piece like this work. And the techniques in the music w with which he um, makes this a, a success are really, uh, I, I think, you could say probably quite surely that he wouldn't have attempted it in the years before he spent in New York. We know that he uh, uh, he wrote this piece in about 1900, and uh, about 10 years later, will probably know a, a while before that he went to. New York, and he was the uh, the principal of the National Conservatory for Music in New York, um, and he was there for other reasons, of course. And he took this post, and he earned a huge amount of money. Um, but one of the strange side effects and benefits for us, I suppose, is that he, there, unlike uh, in uh, his home in in Czech, he um, heard a lot of Wagner, um, and so in the piece we hear a lot of earlier sort of. Czech styles and, and dances and things, but it's actually really through his th the, the techniques that he learned from Wagner that he manages to write a piece where, for I w uh, with the last scene of act one and most of act two, um, Rosalka is not there with her voice, but she's really there in the score. Um, you hear her all the time, and at the, the, the end of act one, there's mm -hmm. a, uh, the prince has what we might call an aria, but really feels like a duet, and we have in the second act, there's uh, what we would say is a duet between the prince and the princess, but Rosalka is there, and she's there in the music, and so there's this real um, sort of juxtaposition between uh, th the dances or the kind of the human music, uh, for example, the the, the heini the, the the kitchen boy, and the, um, the what is he, gamekeeper, um, that they they have their. Kind of storytelling told through a very fast polka, um, you have the prince and the princess, their music is told through as uh, so their story is told through a, a polonaise, a, a sort of aristocratic dance, um, but actually picking up on something Christoph said about Rosalka being the most human character is that she her music is by far the freest, by far harmonically the most adventurous, the, the most human, the most kind of unrestricted by these these formal um, límites de estas danzas y estilos bueno hay que decir que um, um, es extraño ¿no? que el personaje principal de una ópera sea durante gran parte de, del transcurso de la ópera incapaz de, de, de cantar ¿no? Pero bueno, ahí es donde probablemente Dorsak vio un, un reto, ¿no? hacer que, que esto funcionara y haciéndolo con un gran éxito a través de la música. Eh, eh, creo que no, no lo hubiera intentado antes de su estancia en Nueva York, porque fue en Nueva York donde adquirió todos los, todo el bagaje que le permitió afrontar este, este reto. ¿no? Estuvo, de director del conservatorio eh, y aunque bueno, fue a Nueva York por, por los motivos que fueran, entre otros para ganar dinero, eh, pero el, el efecto secundario digamos, de, de ese viaje fue que, que a diferencia de lo que había podido pasar en su, durante su vida en Chequia, escuchó muchísimo Wagner en Nueva York. Y, y esta ópera contiene de todo, no solo los estilos checos, todas esas danzas, diferentes tipos de danzas, sino las técnicas que aprendió en, en Nueva York y que le permiten dar, un, dar voz a una Rusalka que no tiene voz. Es decir, eh, por, eh, al, desde el, ya desde el primer acto el príncipe eh, tiene unas, algo que podemos llamar un aria, pero en realidad es un dueto. Eh, la música canta por, por Rusalka. Luego, eh, cuando se comunican el príncipe y la princesa, eh, lo hacen a través de una danza aristocrática, una polonés pero ahí está Rusalka en el medio ¿no? y, y su música, ella canta con, a través de su música y cuando aparecen estos personajes que dan ese aire cómico, del cazador y el pinche, que se comunican mediante una polca rápida, eh, pues en cambio vemos que Rusalka tiene una música, tiene la música dotada de la mayor libertad armónica de todos los demás personajes, eh, una armonía sin, sin ningún constreñimiento formal, ¿no? totalmente libre ¿no? y está ahí, Uh, maybe let's go back to Christoph. Um, Tim has mentioned uh, this area, which is really a duet, uh, because in, in Rosalca, the real duet that we are expecting, the duet from the beginning comes at the end. Is that the reason that it's so delayed? That the end is so incredibly intense? I'm saying Tim. ha comentado que incluso el área del príncipe en rusalca es realmente como una especie de dúo entre el príncipe y una rusalca muda que escuchamos a través de la orquesta y el momento en el que finalmente uh, logramos escuchar el dúo, ese dúo diferido a lo largo de toda la obra, es al final de todo, en los últimos minutos de la obra. Y es quizá, le pregunto, ¿es este el motivo por el que cuando finalmente llega ese momento, ese momento que hemos estado esperando realmente desde el principio, es tan increíblemente intenso, tan arrollador? yeah you know first of all in in this production, I try to find um, um, a reason and a, and as well um, a theatrical signal for her being mute and and uh, this I think makes even more the effect that we don't even miss her singing in this production b because oursalka is um a kind of obsessed um, with. Um, classical ballet, like, um, and I think it has something to do as well with this, because she talks about that she feels that she cannot r really um, go on on earth with both feet like like a human being. and I found this uh, image that she is a kind of broken ballerina with one leg that doesn't really work. And, and then, you know, like a miracle, because still, um, with all the psychological details, it tells a fairy tale, so th that there is the possibility then for her at the end of Act One to be, you know, um, to move like a ballerina. And we are lucky to have, you know, wonderful sopranos who can be really on point, like, like a, you know, real classical trained dancer. And so, so there in the end of the first act, the, the scene when she meets the prince, she she has actually it is like a pas de deux, and and an aria in the same time. So so that that makes the, um, the the special quality and the and and I thought as well that always her way of not being able to speak. Is not only because the Yajibaba, you know, the witch made you know some abracadabra, you know, but, <laughs> but, but, it is as well. It, there's always a reason for her that she is overwhelmed by her feelings by, by for example, seeing the, the prince, and that she cannot believe that that he reacts to her immediately by responding, you know, her feelings, so she can't believe, you know, her own happiness. Then later, when she meets the, the court of the, of the prince, that, that, that is a world where she just feels like a stranger, and then she doesn't know how to behave. So again, she nearly as an escape, she, she uses her ballet language to, to express herself, but but it never works through through the singing. And then at the end of the piece, and I think this is what uh, why the the last scene has such a cathartic um, effect not only on the two characters but on all of us um, that by then she went through so many suffering and and she has experienced so many things in such a short time that then after processing uh, so uh, a, a really deep deep sorrow, then she can finally express. By words, by singing, what she feels, and and then the prince has to deal with a much stronger woman th th than than he had expected, and and this leads then uh, for the prince to to uh, nearly a similar experience that that he understands what that he has played with her and th that that he was unfaithful to her. How much, you know, he had. You know hurt her feelings and and this makes the last um conversation not only deep but but very modern as well and and um and um because they both at the end feel and that's tragic as well that that they they find too late the moment when they can really talk with each other and um and still, not being um, hard about this, but but forgiving uh, uh, from s the side of Osaka and asking for forgiveness by, by the prince, that, that makes it a, a big, um, let's say it's it's nearly a lesson of, of love, but even a lesson of life. I would say that. that

Eh, a, a analizar esta esta cuestión del de, motivo de o convertir esta esta imposibilidad de hablar en una en una señal eh, eh, te, teatral ¿no? y, y he pensado que bueno o lo he reflejado eh, de la manera siguiente eh, Rusalka está obsesionada con el ballet clásico ¿no? con, eh, eh, y es eh, cuando ella siente que no puede mm, ir al, al mundo o cuando se convierte o se le da una forma humana, pero no, no siente que, que sea igual que un, que un humano, ¿no? que, pues yo lo, he reflejado, lo hemos reflejado eh, a través de una bailarina eh, coja que no puede bailar, ¿no? Y este es el detalle psicológico que nos permite eh, eh, abordar, por ejemplo, el final del, del primer acto. Eh, cuando, la, eh, cuando se encuentra con el príncipe, eh, cuando la, la soprano, y tenemos la suerte de tener maravillosas sopranos que, que son capaces de ello, eh, se pone en puntas, ¿no? porque es como su, su máxima aspiración esa nunca conseguida, ¿no? que es la de eh, convertirse en una verdadera bailarina. ¿no? Cuando se encuentra con el príncipe, eh, en ese, ese, al final del primer acto... Eh, es un área del príncipe y un pas de deux al mismo tiempo ¿no? eh, entre los dos eh, personajes. Y, y, y esta imposibilidad de hablar la, eh, la hemos reflejado a través de, esta, de, de este, este simbolismo. ¿no? Y ella, cuando se acerca al mundo de los humanos, en, está es tan abrumada por, por el peso de sus sentimientos y por la imposibilidad de creer en esa felicidad que tiene ahí delante, eh, que no puede, no puede, hacer, es incapaz de aceptarlo. ¿no? y luego, cuando conoce a la corte de ese príncipe, se siente una extraña, tampoco eh, es aceptada. ¿no? y cuando intenta escapar utilizando otra vez el lenguaje del ballet eh, clásico para expresarse, ¿no? dado que no, no puede cantar, pero no funciona para sustituir al, al, al habla como medio de expresión. Y luego en ese final tan absolutamente catártico en el que hay tantísimo sufrimiento y tantas, ella ha pasado por tantas vivencias en tan poco tiempo, eh, también vemos que tiene que procesar ese tremendo dolor que siente por esa situación de haber sido engañada, despreciada. ¿no? Y, eh, y ahí es donde el príncipe encuentra una mujer mucho más fuerte de la que él pensaba, ¿no? Eh, y es cuando, desgraciadamente, demasiado tarde, ambos comprenden, bueno, él comprende que ha sido infiel y, y que ha herido los sentimientos de Rusalka, y es como que por fin consiguen entablar conversación ¿no? en este momento final tan, tan, tan trágico. ¿no? Y ella, él pide perdón y ella, y ella le perdona. Yo creo que es una tremenda lección de amor y, y también de, de vida, ¿no? y por eso para mí esta ópera está entre las diez. Eh, principales, el top 10 de, de la historia de la ópera. ¿no? Y permíteme que apostille lo que ha dicho, esta es una de las óperas que pueden contribuir a que una persona sea mejor, mejor persona. Que me parece muy bonito, porque realmente es así. Es una, es una ópera que es casi, verla casi, es casi una experiencia, es una ópera que te puede realmente tocar muy dentro. Bueno, vamos a pasar ya. Eh, de que día hemos pedido a Pablo Rodríguez que nos que nos explique un poco el contexto en el que eh, Antonín Vóčák compuso Rusalka. Pero me gustaría antes que Lada Valesova nos explicase un poquito. Rusalka fue una ópera muy importante para Antonín Vóčák. Why was Rusalka so important for for Vóčák? Well, um, by the time when he composed uh, this opera, he already has composed other opuses um, operas, but he was mainly known as a symphonic composer, of course, and um, appreciated as such, but we have to realize how important opera is for the Czech nation, because of course symphonic music doesn't have words, but what um, considers uh, essence of the nation is the language. So um, we had already at the time Petrich Smetana's Bartered Bride, and that was seen as a kind of a classical, first real national Czech opera, and at the time was already very popular and established. and of course, um, we have to realize the long journey for the czechs to establish as an independent nation. so everything becomes incredibly symbolic. every cultural thing, the opera, the painting, of course, our national theater in prague, which was built by a collection from the whole nation. So, for, of course, for Dvořák, who was a great patriot, and as Tim said, he went, of course, to the United States, was invited. Um, a, a little human side of it is that, um, as much as what it was probably the first Czech composer ever to be invited to states and to establish, actually, his task was to establish American national music. I mean, uh, uh, no pressure. Um, <coughs> but he was incredibly homesick when he was there. And interestingly, the only place where he was happy, I think, was in—I will not say now—but one of the states which reminded him. So he was incredibly um, patriotic composer, as all of these composers at the time were. And um, his other operas he composed before that, including Dmitri, on a Russian historical subject, um, did not resonate as much with the Czech audiences. So. I think he was already a very mature man, and he felt, you know, he didn't live that much longer after he composed Drusalka. Uh, he felt that now, really, is now or never, in a way, to make um, a real a contribution to the Czech operatic repertoire. And the libretto, as as Christoph said, but by, oh, you said, by uh, Radoslav Klapil, originally was not even offered to Dvorak because the author thought. Uh, Dvořák was too high up, and that he would never accept it. But Dvořák showed an interest in this, and of course um, he created a complete masterpiece. And I think musically, um, what is interesting, um, as we mentioned, the Wagnerian side, the Buttered Bride is full of folk music. You can feel all the folk Czech influences, the dances, the the songs, the the duets, the language. Uh, I personally don't hear a, a stamped on Czech character in Rusalka. It's the Slavic side, I feel, it's more Slavic character, and of course the Wagnerian side of it. Um, so it was important for Dvořák that he left his imprint, his own national treasure, his uh, memorial, his love for his, for his nation in, in that work. Bride, sí. the la, Bride. La, la novia vendida, la novia vendida. Eh, bueno eh, Dvorak compuso otras óperas pero era anteriores a, a, a esta pero era especialmente conocido por su trabajo sinfónico pero pero hay que comprender que la, la ópera era muy importante para la, la nación checa, desde el punto de vista del nacionalismo checo, era, porque lo fundamental eh, era la lengua, precisamente. ¿no? Y, y es verdad que, que puede considerarse que La novia vendida es la primera gran eh, ópera nacional checa ¿no? de, de Smetana, pero. Eh, eh, debemos pensar que el, el, el pueblo checo hace ese largo viaje hacia la independencia y es muy, las artes tienen un papel muy importante: la pintura eh, la, y la música, ¿no? la, la creación del teatro nacional checo que se hace con una acuestación eh, popular. Eh, y Dev Borsak era, como, como sus colegas compatriotas, como Smetana un gran patriota. ¿no? Y, de hecho es, es inédito que un que un compositor checo fuera invitado es el primero que, que recibe esta invitación para ir a, a, a Nueva York eh, y durante su estancia en Nueva York entre otras cosas eh, bueno en, en el estado en el que habitó se pudo sentir muy a gusto es cierto pero tenía una gran añoranza de su tierra no y, y había compuesto anteriormente una ópera de tema histórico ruso, dimitri, que no tuvo mucho eco en el, entre el público checo. y realmente eh, yo creo que era su, pensó que era su oportunidad. Eh, de hecho, no vivió mucho después de componer rusalka. y, y se puso a ello, no porque quería dejar esa, esa huella en el repertorio operístico checo. ¿no? y de hecho, bueno, el libretista eh, no había compuesto ese libreto para para Dvorak. no se atrevió a ofrecérselo eh, le parecía como demasiado nivel para él no pero finalmente cuando cuando les pusieron en contacto y Dvorsak lo aceptó lo convirtió en esa en esa obra maestra de la de la y un, un hito dentro del canon de la ópera nacional checa y eh, hay que decir que si Nesmetana en, 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 en la novia vendida vemos Sí que vemos una gran influencia folclórica con todas esas distintas danzas. No, eh, no así en Rusalka, ¿no? que sí que hay gran ecos de eslavos y, y, y wagnerianos, ¿no? Pero, pero no tantos ecos folclóricos. Vamos a volver después uh, sobre el tema de la lengua checa, porque Lara Valesova es una de las grandes, grandes coach en, en lengua checa. Eh, pero vamos ya a introducir a Pablo Rodríguez, que eh, le preguntamos concretamente, un poco retomando lo que estaba comentando Lara también. que es un compositor mucho más conocido realmente por su obra sinfónica que por la ópera, pero la ópera era realmente su gran pasión. ¿Qué era la ópera para Bolchak? Buenas tardes a todos, agradezco la invitación del Teatro Real para participar en este enfoque dedicado a la ópera rusalca de Antonín Vorjak y pido disculpas por no estar presencialmente allí con todos ustedes. Desde luego lo primero que hay que decir del Vorjak operístico es que la ópera fue para el compositor checo su principal ambición creativa. Lo afirmó con esas mismas palabras en una entrevista. Al Sunday Times en mayo de 1885 y lo remarcó al periódico Vienes Die Reichswehr en marzo de 1904, tan solo dos meses antes de su repentina muerte, y cuando estaba inmerso en el estreno de Armida, su última ópera, pero también cuando ya estaba planificando la que iba a ser su siguiente ópera, Jorimir, sobre un libreto de Rudolf Starek, una leyenda checa medieval que cuenta la historia de Jorimir y Semik. ...y que es una variante del Tristán y e Isolda... ...y de la que tan solo hemos conservado... ...un boceto, un cuaderno de bocetos... ...titulado por el propio compositor... ...Motivos para la ópera Jorimir... ...y es que tal como dijo Gorjak... Eh, ...a este periódico vienés en 1904... ...y leo... ...en los últimos cinco años no he escrito más que óperas... ...y querría dedicarme a la ópera con todas mis fuerzas... ...siempre que Dios todavía me dé salud... ...algunos me consideran un sinfonista... ...y sin embargo hace muchos años demostré mi preponderante inclinación hacia la creación dramática. Eh, realmente Borjak escribió óperas prácticamente durante toda su eh, vida creativa, desde 1870 hasta 1903, y escribió nada menos que 11 óperas, por lo que es uno de los eh, operistas eh, más prolíficos del llamado Renacimiento Nacional Checo. Pero Borjak fue por libre ahondó como tantos otros operistas checos en los modelos de smetana, pero también cultivó intensamente un perfume instrumental netamente alemán. Y la presencia de la armonía y color wagnerianos es constante en mayor o menor medida en toda su producción escénica. El compositor siempre recordó con cariño la visita que hizo Richard Wagner a Praga en 1863 cuando dirigió dos conciertos en Zoffing con fragmentos de óperas que todavía no había estrenado, como los maestros cantores de Nuremberg, la Valquiria, Siegfried o eh, Tristán e Isolda. Y cómo eh, eh, Borjak persiguió a, a Wagner por la ciudad checa, por Praga, para conseguir ver cada una de las expresiones de su cara tal era su fascinación por Wagner. Prueba de ello es que eh, empezó su catálogo en 1870 con una ópera en alemán, no en checo, Alfred basado en el libreto de un Singspiel que es un, una especie de remedo de Tannhäuser y continuó al año siguiente, en 1871, con una comedia costumbrista titulada Rey Carbonero, Kralaulir, que, eh, en checo, que está muy influenciada por los maestros cantores de Nuremberg. Pero la enorme dificultad eh, musical de esta ópera impidió que pudiera ser estrenada en el Teatro Provisional de Praga y Borjak hizo algo insólito en la historia de la ópera. La reescribió de principio a fin en 1874, tras la revisión del libreto. Insisto, la reescribió, no la revisó, es decir, no utilizó una sola página de la primera versión. Esta nueva versión de Rey Carbonero le permitió iniciar el camino hacia ese equilibrio entre lo bohemio y lo wagneriano que vertebra toda su producción operística. Una mayor simplicidad vocal ligada a lo autóctono y un acompañamiento que mantiene el perfume wagneriano. Ahora bien, sus modelos, además de Smetana, y donde está muy claro que, que, que se basa en la novia vendida y las dos viudas, serán sin lugar a dudas también otros como Zari Carpintero de Lorching y el cazador furtivo de Karl von Weber. En adelante, su catálogo operístico alternará las comedias costumbristas como Los amantes testarudos, Trude Páliz en checo y El campesino astuto, Selma Zedlak en checo, donde sigue más o menos la órbita de Smetana con el drama legendario o histórico, en donde se aparta de la tradición nacionalista checa para centrarse en leyendas polacas, caso de banda o tragedias rusas como Dimitri. Pero con El Jacobino... Jacobin en 1887 consiguió un primer logro importante, una ópera de estructura tradicional, pero donde su expresivo lirismo melódico se combina con leves aromas wagnerianos y una brillante caracterización de personajes. Aquí tenemos ya la semilla de lo que será Rusalka. A continuación su etapa en Nueva York entre 1892 y 1895 le aleja de la ópera, pero refuerza su interés por Wagner y tras su regreso Encuentra el camino hacia sus dos obras maestras y sus dos mayores éxitos como operista, El Diablo y Catalina y Rusalka, ambas basadas en cuentos fantásticos y estrenadas en el Teatro Nacional de Praga entre 1899 y 1901. Pero curiosamente, ninguna de ellas tiene nada que ver con las óperas checas coetáneas de finales del siglo XIX y principios del XX, que superaban. Las epopeyas wagnerianas desdeñe Fivic, como La caída de Arkún, en favor de un pujante verismo checo que encarnaban Josef Richard Rotkosny y su ópera Stoja, o Josef Bohuslav Forster con la ópera Eva. Muchas gracias, Pablo. Eh, vamos a volver, he prometido que volvíamos a la, a la lengua checa, y me gustaría preguntar a Lada, eh, no solamente a Lada, a Lada, a Cristo, Yatim, what particularities does the right to sing in Czech? And not only to sing, but to direct in Czech. I mean, uh, what is singing in Czech? What are the specifics? And how do singers learn uh, entire roles in, in a language which is not, let's say, the easiest? And not only, uh, not only for the singers, also how is to conduct and to direct uh, an opera in Czech? Well, yes, you start with the singers, okay, but then maybe they will be inspired about what you say. I started start with, uh, with with teaching in Czech. So the first reaction is usually fear uh, from the singer. And uh, and because it's so close to Russian, I usually um, find it harder if somebody done something in Russian already and they come to Czech because they bring all the, all the Russian habits. Um, well, a uh, good thing about czech is that once you know a couple of rules how to read, uh, read it, and it is a, of course, roman alphabet, um, then you can more or less make your way through it. Um, for the singer, the vowels are, of course, of ultimate importance. and i would say that the uh, czech singing vowels are very close to italian, which is very fortunate, because, for example, in comparison to russian, um, there is a low e and h and l. Czechs don't have any of that. The uh, difficulty comes uh, from the consonants and especially consonant clusters. So I will give you some demonstrations, <laughs> which you will hear later in the opera. And I will come straight to the most difficult consonants we have in our language, uh, which is r, and it's a combination of r and z. And when you produce this sound, tongue has to be very flexible and vibrate behind your teeth. Well, on its own, is hard, but in Czech, it comes in combination with other consonances usually. So, for example, word for three is tři. Uh, we will have word about little sisters, sestřičky. Um, and you have, of course, to do it without drawing attention to it. You know, you cannot think a uh, you can't do that because it destroys the line so for the singer that's a difficulty because of course we want a beautiful line with all the consonances incorporated um, so i usually rusalka is a great example for coaching because it's the entire thing is about water so i would describe if you sing well in czech it's like water flowing beautifully and occasionally, uh, you can sense a fish or a fish fin on the surface, so that's the little consonants happening. And you can um, emphasize strong consonants word "blood," for example, they say "kref," so that really has to sound, especially if it's a dramatic moment. How do I teach singers? Uh, for me, in coaching, there are technical things, and then there is a psychological side of it. For me the psychological side is the most interesting one. And once you find a place where the person can absorb things, it's not difficult. So I would not go into technical explanations, it's about understanding the person and making them feel they can do it. And then I have a tool bag of many many tricks <laughs> and then, you know, I use various ones with different people. Así que es cómo llegamos allí. Perfecto. Chado, estamos en tus manos. Um, bueno, ¿cómo se enseña eh, el, el checo? Bueno, la, la primera reacción de, ante el aprendizaje del, del checo por parte de los cantantes es de pavor, ¿no? de miedo. Eh, los que tienen algún conocimiento de ruso, Peor, porque mezclan sus conocimientos de ruso con creo que es más difícil cuando porque uno tiene esos conocimientos de ruso en la cabeza. Yo empleo unas normas muy muy sencillas y por ejemplo una vez que uno consigue leer un poco y estamos el alfabeto es un alfabeto romano pues ya hay bastante eh, conseguido. Eh, las vocales son muy importantes para los cantantes, pero como se parecen bastante al italiano, bueno. Eh, no tiene las vocales que tiene, por ejemplo, el, el ruso, ¿no? que son, tienen más dificultad. Luego vienen los grupos de consonantes, ¿no? eh, que son mm, que, también tienen que, que también son importantes porque deben pasar desapercibidas, digamos, no deben oírse exageradamente. Eh, por ejemplo, hay una combinación de dos consonantes, RG, que se pronuncian con una vibración eh, palatal. Y luego hay palabras concretas, ejemplos que puedo poner de palabras concretas, como la palabra tres, ¿no? Eh, o la palabra hermanita, por ejemplo. Que deben pronunciarse sin atraer exageradamente la, la atención, es decir, que el cantante, la línea melódica debe ser bonita, no debe fluir con sus consonantes incorporadas. Y como Rusalka eh, es una ópera que habla mucho de agua, pues la imagen es, debe ser un agua que fluye con todo lo más una aleta de pez que, que, que aparece por ahí cuando damos el énfasis en las consonantes fuertes en las que deben enfatizarse, como en momentos clave, como la palabra sangre, por ejemplo. Eh, como, como coach, yo lo que hago es que, bueno, no, me, no voy a entrar en muchos aspectos técnicos, pero por un lado están los aspectos técnicos y por otro los psicológicos. Considero muy importante eh, estos últimos, porque una vez que el cantante se convence de que puede hacerlo, pues eh, el camino está ya muy, muy rodado. ¿no? Bueno, y tengo toda una serie de herramientas ¿no? que empleo con cada uno. Uh, is it something also? I mean, a whole a whole thing for a director and for a conductor. I think I think you were studying Czech, really. Huh? Oh, well. I should say quickly that Christoph's Czech is quite incredible. <laughs> <laughs> it's actually really impressive. I mean, oh, uh, I can be th redundant. <laughs> uh, thank you. No, no. There's actually there's a story. I was offered this piece, I think eleven or twelve years ago, and and uh, I knew always that, that I really loved this piece, and my first reaction was. To say yes to this offer. And then three months later, I looked at my schedule about all my other productions that I had to prepare and to direct. And then I felt, no, I will not have the time to prepare myself as I want to be prepared when I start a new production. So I, I, I cancelled this offer. And I'm very happy that I did it <laughs> by then. Uh, so I came fresh here to do my first Vasalka but but for me the, 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 I, I want to understand every single word in a, whatever opera i direct in w whatever language and that meant i, I think two years ago I, because i'm as a director you yeah, are always traveling you know i'm a kind of gypsy so it is for me difficult to find a teacher for certain things that i want to learn so i'm I'm used to be autodidact in, in, certain, in, in certain situations. And then I, I took the time, to, like a schoolboy to read through the whole libretto with a dictionary and of course, uh, translations. But I wanted to, I, I really looked up every single word uh, of, of, the, of this text. And I, I, and I like, as I say, like a schoolboy. I had my, my, how to say, my other, a notebook, and and it, then it became a second notebook, even, you know, because I really had to write down every single word with a German translation for me. And but but I was, and I'm so happy that that I did this work for myself. But now. Um, but it's not only that I expect from myself that, that I understand the, 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 the words, uh, but um, Lada she works with the singers so that they can, you know, make the, the words the language their own. But I expect now, of course, by the singers when they listen to their partners on stage that they have to understand it as well as I do. And uh, th this, uh, this is the next challenge, not only to th th that the singers have to learn their parts, but, the, but uh, they have to be actors. That means they, they have to listen to a language that they don't speak at all. And, uh, and it's, I think it's amazing what our cast it, it does here yeah, in this production, <laughs> uh, and how they succeed in being so convincing. Eh, eh, bueno, esto, esto Lara dice, dice que el, el checo, de, de, el dominio de Christoph del idioma checo es impresionante, ¿no? Y, y bueno, esto tiene una historia, y es que hace unos 12 años le ofrecieron esta, esta producción y en principio aceptó, pero después de tres meses vio su calendario y, y las producciones que tenía y decidió que necesitaba más tiempo y, y la rechazó. Con lo cual es una forma de venir eh, a, esta, a este montaje totalmente fresco, ¿no? eh, esta, esta primera Rusalka. Eh, la cuestión es que yo, yo quiero siempre comprender eh, las óperas que cada montaje de los que hago, es decir, que como me paso la vida viajando, ¿no? Como un, po un poco hippie, pues me cuesta trabajo encontrar un profesor para, para los idiomas, ¿no? Entonces, normalmente soy autodidacta y lo que hago es que me, lo que he hecho con este libreto es eh, buscar cada palabra en el diccionario y apuntarla como si fuera un niño del colegio, en el colegio, con su traducción al alemán, eh, cada palabra, porque yo necesito entender el, el libreto, ¿no? Y, y si Lala, Lada tiene que trabajar con los cantantes para que hagan suyo el idioma, yo espero aún más de ellos. Yo espero que, que parezca que comprenden todo, absolutamente todo, en un, un idioma que no conocen. ¿no? Uh, y hay que decir que con este elenco hemos, bueno, es, es impresionante ¿no? eh, la, el resultado. Uh, Tim, I think you were going to add something, ¿no? Yeah, d just that uh, there's another kind of feature of the Czech language is that every single—I uh, mean—as a conductor and uh, as an accompanist uh, to people singing in Czech, um, ev every word—the the general rule in Czech is that the, the first syllable of every word is is stressed, which is something that's quite an unfamiliar sensation for most people coming from from other sort of northern European languages or southern European languages. Um, and another the feature is that. Vowels can either be short or long, and so when Dvořák set the text, he wrote many places where there are even rhythms, for example. But the, the the way that Czech is spoken trumps how the 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 rhythms are written. So you might have a, a sort of four even semiquavers, but if it's then you end up with a long a long note at the end before you have to then come in on the downbeat. So it it to to accompany Czech, it requires quite a Sí, hay que decir que desde la perspectiva del, di del director es, es importante eh, saber que la tónica está siempre en la primera sílaba de las palabras en, en checo, lo que da una sensación muy extraña para... Alguien que, que se acerca a este idioma por primera vez de cualquier procedente de otras lenguas europeas, y también que hay vocales cortas y largas. Entonces los ritmos de composición se corresponden con, con, con esto, ¿no? Eh, y a veces nos encontramos con, con muchas semicorcheas, por ejemplo seguidas que terminan en una uh, muy larga, y el, el checo requiere una, una gran atención al detalle. Y esto nos ha llevado tanto a Ivor como a mí bastante tiempo. ¿no? Vamos a, a volver a Pablo Rodríguez, le hemos preguntado eh, cómo que nos haga una breve síntesis de cómo fue la composición de Rusalka. Rusalka es la combinación del catálogo perístico de Borjak. La escribió con sorprendente fluidez entre abril y noviembre de 1900 a partir de un libreto de Jaroslav black un dramaturgo de una generación posterior a Borjak, que había introducido en Praga las obras teatrales de Shehoff, Ibsen eh, y Gorky, y que pretendía adaptar eh, Undine de, de la Motte de Fouquet, junto a otras fuentes como la Sirenita de Hans Christian Andersen, o eh, junto a eh, la leyenda francesa de, de, de Melusina, al contexto de la mitología bohemia. Es curioso que a pesar de su amistad con el compositor Forster, Wappell no consiguió que ningún eh, eh, compositor de su propia generación, si interesase por el libreto de Rusalka, que llegó a manos de Borsak a través del influyente director del Teatro Nacional de Praga, František Schubert. Eh, el propio dramaturgo recuerda el origen del libreto en una carta, y cito, En el otoño de 1899, cuando escribí el libreto de Rusalka, no tenía idea de que lo estaba escribiendo para Antonín Borsak lo escribí sin saber para quién. Es cierto que mi deseo secreto era que pudiera llegar a la atención de Borjak, pero no me atreví a acercarme a él. En otra carta, eh, eh, escrita eh, poco después del estreno del exitoso estreno del Teatro Nacional de Praga, cuenta eh, la reacción de Borjac al día siguiente del, como digo, exitoso estreno de la ópera. Y cito, a primera hora de la mañana, después del estreno, Borjak vino a la oficina del teatro, de muy buen humor. Inmediatamente al verme me gritó, y ahora, rápido, rápido, un nuevo libreto. Yo le respondí, no tengo ninguno maestro. Y él contestó, entonces escribe algo rápido siempre que me guste. Se lo prometí, sí, se lo prometí, recuerda Cuapel, pero nunca cumplí mi palabra. Por desgracia, la siguiente ópera de Borjac, Armida, supuso un extraño broche final para su catálogo, escrita entre 1902 y 1903 a partir de un libreto de Jaroslav Vraliki, eh, basado en, en la Jerusalem Liberata de Tasso, representa un particular viraje hacia la gran o tardía en el estilo de Massenet, un, eh, una estructura mucho más cerrada que vuelve al habitual contraste entre recitativo y aria, con motivos musicales menos entretejidos y una atmósfera orquestal mucho más genérica. Vamos. Lo contrario eh, a lo que escuchamos en Rusalka donde la estructura es más fluida, con una tupida red de motivos conductores que ayuda a perfilar la psicología de los protagonistas, el uso dramatúrgico de los contrastes armónicos y orquestales le permitieron en esta ópera separar de forma creíble el colorista mundo de los espíritus de la naturaleza del mundo de los hombres, mucho más tradicional, algo que de hecho ya había hecho en El Diablo y Catalina para diferenciar la Tierra del Infierno, pero que ahora se integra perfectamente hasta conformar un verdadero drama musical. Muchas gracias a Pablo. Eh, bueno, vamos a um, quizá retomar eh, la, la puesta en escena de Christoph Lloyd uh, y quizá le voy a preguntar que nos explique un poco en su espectáculo quiénes cómo son los personajes de la ópera ¿Quién es Rusalka, quién es Jezibaba, quién es la princesa extranjera? quién es Vodnik y quién es el príncipe? Voy going to ask you uh, in your production a little bit uh, each one of the characters. Who is uh, Rusalka, who is Jezibaba, who is Vodnik and who is the But well, we haven't talked really about uh, Principes yeah. the Principe Sastaniera. Did you need to talk specially under the Principe? Yeah. Well, as I only um, said a few words uh, about Rusalka herself, I think this is, um, of course, the key person of the whole opera. It is um, a person who starts as a young girl, as as a as, as someone who is naive and innocent I think in the best way not in a stupid way um, but that she thinks herself that that she is not um, w w worth to to be seen as, as a real human being and so in a certain way that, that that's a bit the tragedy that she doesn't accept the qualities th that she has and it is a very very long and and uh, hurtful process for her to finally s see what she is and what she can be and um, so with I think with her we the, the audience is identifying with her clearly and, and Dvořák was doing the same and so with her we learn more about life I would say and that is, um, and the, the and, and she is. At the beginning, you understand that she is influenced by, you know, the parents by authorities that we all know in in our lives. That there is a father figure and there's a mother figure, and the, and we find in both father and and mother. Um, sides that where we feel there is love, there is understanding, but there is from the side of the father. It's clearly as well um, an um, how to say, say autorita um, 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 side when he feels that his child wants to leave him, wants to go um, out into the world to experience something else. That, that he is menacing that, that, that he is threatening her, that, that there is um, even a dark side and, and even by uh, by cursing her in, in, in case she really wants to leave the, the family territory and uh, um, and then, the mother, Yeji Baba this I see her more like a, like in a fairy tale, the the little bit evil stepmother, but 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 there you can not even say that she is only the the, the evil witch. She she is even a bit funny, and 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 there the, this is part of the whole concept of this opera as well. That you can see we have this poetical side of, of the. Of the story and in and, and you and reflected in the music, but they are always um, like in a Shakespearean play, comic elements, and it is very strange that Baba has both sides in one character. That that you feel that she, that Dvorak um, gave her sometimes music that you think it is really big. Um, um, uh, uh, nearly verismo drama that that you, that you think she, she is a very great um, opera character but she has as well the, the moments where you think she she's coming from a bohemian village and, and she and she is is dancing and, and, and singing folk, tune, folk tunes so uh, and then Talking then about the uh, the high society characters, the the prince, where well you could maybe think now, oh, maybe the prince's music and the prince's character is um, there. Maybe Dvorak used more a kind of um, different profile, um, but. For me, the surprising is in the prince's music, especially in in the beginning, in, in the first act scene with Rosaka, but second act as well. That that he has always, again, I, w I would call it the the melodic lines are they seem very um, simple, like sometimes nearly like lullabies, and and there's 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 um, there's a there's a Great humble uh, side that, that the character that the character has, and I think this is what Rusalka loves so much in him that he is not at all um, a triumphant prince and not at all, you know, a, a, a macho. You know, this is, but there is a macho side in him, and this is the other great female character that brings out this major character, and that is the foreign princess. She, she, it's You have to cast this role with a singer like we have here with Carita Matila. She has you know, the foreign princess' music, I think, when you count it, it's 12 minutes in the end or so, but she has to enter the stage and, and immediately... Take not only the the prince and eat him, but but the princess, you know, has to eat the audience as well. So and um, and I'm happy that we have someone like like her for this role because the, the, the that's just what is happening because there's even the the, 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 the in in the music in my staging, the, there comes really foreign character out of the blue. In, in, with, with a lot of fire, with actually not at all any, um, um, let's say, the, th this character has, is the only character in the piece which doesn't have complicated layers. I'm a director, I love b b characters that are full of contradictions, but in this case, I love that this character has no contradictions at all. He's, she's just convinced of herself, no doubts. Que ella puede tener lo que quiera. Oh, ¡eso fue mucho! Ya he hablado un poco de Rusalka. Es un per la persona clave. Es una chica joven e inocente, no en el sentido de, de tonta, ¿no? Sino en el buen sentido. Y um, piensa que, que no, no, se, no se acepta. Um, se minusvalora y, y, y no acepta sus, sus cualidades, y necesita este proceso largo y penoso para eh, encontrarse, por fin, saber lo que es realmente. Eh, y el público, y, y Borsak también se identifica mucho con ella, ¿no? y, y nos permite aprender mucho sobre la vida. Eh, al principio se ve muy influida, como todos nosotros, por la por las figuras paternales, por las autoridades. Aunque hay amor y comprensión en, en estas figuras paternales, eh, el padre también es, tiene su lado autoritario. ¿no? Incluso la amenaza y bueno, la maldice si, si, en el caso de que quiera alejarse de ese mundo ¿no? como quiere para descubrir, esper, experimentar otro, otro mundo. Luego, Jessy bueno, puede… es un, en cierto modo la madrastra mala, pero no solamente eso, sino que tiene su lado divertido, ¿no? Y este es el concepto… tiene su lado poético, ¿no? De, como todo en esta, en esta ópera. Y esto se ve reflejado en la música, este lado poético o, o di, divertido. Eh, eh, tiene su lado… Shakespeareano, ¿no? y hay en ese personaje esos dos elementos eh, contrapuestos. ¿no? Y vemos momentos de verismo dramático ¿no? de, un, de un gran personaje de ópera y otros momentos de, de esta señora de Bohemia que baila y lee el futuro, ¿no? eh, predice el futuro. Y luego tenemos la, el personaje del príncipe, bueno, que eh, a pesar de ser el príncipe, no, no es un príncipe de estos... Eh, Grandilocuente, sino que tiene una línea melódica sencilla, ¿no? El primer acto y también el segundo, ¿no? Y ese lado como sencillo, humilde es lo que posiblemente atrae, atrae a, a Rusalka. No es nada macho, aunque luego, por supuesto, tiene su lado macho que es el que sale cuando aparece la princesa extranjera, ¿no? Que despierta ese esa vertiente, ¿no? que aunque cante 12 minutos, pues tiene que comerse al público, del mismo modo que se come al príncipe, ¿no? y por eso hemos tenido tanto éxito en, en, en con Carita Matila, que es una fabulosa intérprete de este, de este personaje, ¿no? que, que sale de por ahí de ninguna parte, pero que tiene que poner todo el fuego ahí eh, concentrado, y es el único que no tiene esas tantas capas complicadas, que es lo que a mí me gusta en los personajes, pero por otro lado es, es lo que hay, ¿no? Y tiene toda la potencia eh, pone toda la carne en el asado. Eh, pues vamos a pasar ya a digamos el mini concierto y vamos a escuchar eh, las dos de las canciones de amor de Antonin Borchak y luego vamos a escuchar una. Una, vamos a escuchar el aria del Príncipe de Rusalka. Como el aria de Rusalka la conocen todos porque la han escuchado mil veces, eh, nos ha parecido que tenía más interés que escuchasen el aria del Príncipe, que justamente es una maravilla de aria y no, y no es tan conocida. Hemos pedido a Pablo Rodríguez que nos presente las, las, estas canciones de amor de Antonín Bocha, que es el Opus 83. Las canciones de amor de Borjak para voz y piano surgieron en diciembre de 1888 a partir de una selección de sus ciclos de canciones para voz y piano en checo, Los Cipreses, de 1865, del que ya había elaborado otra selección para cuarteto de cuerda. El hecho de que Borjak no escriba nueva música, sino que relabore otra anterior, resulta sintomático de un particular bloqueo creativo que le sobrevino meses después de estrenar su ópera El Jacobino. De hecho, el año 1888 fue bastante poco productivo, al igual que los primeros meses de 1889, pero fue una etapa donde dirigió conciertos, viajó y cultivó amistades. No solo dirigió su Stabat Mater en Budapest en marzo de 1888, sino que poco después se trasladó a Berno para asistir a, 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 para asistir a una interpretación de su cantata La novia del espectro bajo la dirección de su querido amigo Leo Janášek. También inició una estrecha amistad con Tchaikovsky, que visitó Praga para dirigir su quinta sinfonía y su ópera Oginionegin, otro compositor para el que la ópera fue su principal ambición compositiva. Es curioso que ambos compositores se trataron en alemán y mantuvieron correspondencia durante largo tiempo, aunque no muy fluida, pues cada uno escribía en su propio idioma y Tchaikovsky debía reenviar sus cartas, las cartas de Borzak a Moscú para su traducción del checo al ruso. Eh, pero volvamos a las canciones de Borjak. Como en toda su producción, también en la canción con piano, Borjak mantuvo un rumbo muy personal. Y a pesar de sus vínculos con Brahms o con editores como Simrock, la mayor parte de su producción de canciones nació en checo. En este caso se trata de poemas de Gustavo Moravskejo, eh, donde combina el refinamiento y la emoción con una factura sencilla e imbuida. Por la inspiración popular y una forma más o menos estrófica, y donde luce su extraordinaria vena melódica. Lo vamos a comprobar eh, con las dos canciones seleccionadas, la primera y la tercera del ciclo. En la primera, cuyo inicio podría traducirse como Oh, esa felicidad ansiada ya no florece para nuestro amor, dispone de un acompañamiento mucho más denso armónicamente y Altera Borjak levemente su contorno melódico original de la, de la canción de los cipreses para mejorar la declamación del texto. Pero con su intervención en la tercera canción, que se podría eh, traducir como Ahora que deambulo por la casa, Borjak altera considerablemente la versión original que convierte en una especie de polca melancólica. El ciclo de canciones de amor de 1888, Opus 83, fue publicado en 1889 por Simrock en su original checo, pero con traducciones al alemán y al inglés. Muchas gracias Pablo. Eh, él ha explicado ya qué canciones vamos a escuchar. Me van a permitir que delante de Lada no me atreva a pronunciarlas yo en checo. Eh... En cualquier caso, son la canción número uno y la número, número, número tres del ciclo de canciones de amor, opus 83. Y lo, las vamos a escuchar interpretadas por Juliette Marx, que además tenemos en la producción de Rusalka que se está ensayando. Interpreta el papel de Kuchtik. Y será un placer escucharla ahora con esas dos canciones, acompañada al piano por Mac Sawyer. Gracias a Juliette Marx y a Max Sawyer y vamos a escuchar ahora el área de la breve aria del príncipe, de interpretada por Gerard Schneider y también Max Sawyer. Adelante. Muchas gracias, Gerard Schneider y Mac Sawyer. Eh, bueno, pues parece que con esta música maravillosa ya, ya tenemos que acabar porque aquí no vamos a conseguir mejorar esto, por mucho que nos pongamos. Eh, no sin antes eh, recomendarles muy vivamente esta, esta rusalca eh, por el interés de la obra, porque realmente la nueva producción de Christoph Loy, a la que no nos escucha, pues es realmente excepcional. Y, y también porque tenemos realmente dos repartos dos colosales con artistas impresionantes y Ivor Bolton haciendo auténticos prodigios con la orquesta y a todo el teatro, también aquí tengo que decir, a todo el teatro eh, realmente intentando por todos los medios defender. Eh, el estar abiertos y el estar haciendo actividad y el estar además eh, abocados a un proyecto tan complejo, tan ambicioso como es el, el, el realmente poner en pie esta rusa. Por tanto, desde aquí, gracias, gracias a todos los que han intervenido, pero gracias realmente a todo el personal del teatro que realmente lo que está haciendo durante, durante este mes. Es eh, realmente muy, pero que muy destacable. Eh, muchísimas gracias, repito, por acompañarnos a todos nuestros invitados. Gracias a Christoph Lloyd, gracias Tim Anderson, gracias Lada eh, Valesova, gracias a Pablo Rodríguez, aunque no nos pueda escuchar. Eh, gracias Chado Romo, gracias a Juliette Mars, gracias a Gerard Schneider y gracias a Mark Sawyer. Y gracias, evidentemente, a todos ustedes por compartir estos enfoques con nosotros. Muchas gracias. Aplausos.